Hola, ¿qué tal, hermanitas? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidos sean esta nochecita con salsa, hermanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes. Oigan, muy felices de estar con ustedes en esta pijamada. La vamos a pasar muy rico, muy divertido, muy entretenido. Vamos a hacer lo que a ustedes se les dé la gana, como todos los miércoles, ya lo saben. Así que bueno, vamos a comenzar. Pero antes les quiero pedir que por favor chequen sus suscripciones para los que se las hayan quitado, pues regresen con nosotros, hermanitas, o si no se han suscrito, pues suscríbanse, por favor. O si se quieren ir, pues desuscríbanse y ya no pasa nada, pero bueno, sí se los pedimos que por favor lo chequen. También sus likes, por favor, en todos los canales, Productora 69, Jorgito Carvajal, Paperra Yo, Los Frijoles de Gigi con Salsa, El Philip y El Alarido, ya saben que de momento es lo que tenemos. Así que bueno, les pedimos que por favor nos ayuden, se activen, hermanitas, se suscriban y vamos a comenzar esta pijamada de miércoles. Muy, muy, muy contentos y vamos a hacer a lo que a ustedes se les dé la regalada gana. Así que ustedes van a decidir. Vamos a empezar y por supuesto que acompañados nada más ni nada menos que con todos los miércoles de la productora. Productora. George, buenas noches, hermanitas. Yo aquí feliz de estar un día más con ustedes. Esperamos que nos las, que más bien esperemos que nos la pasemos muy a gusto y no olviden, como dijo el George, dar su like y suscribirse a todos nuestros canales, por favor, porque la verdad es que ya estamos a punto de en productora de subir a 400 mil suscriptores gracias a todo el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, hermanitas. Y también está con nosotros, ¿quién creen? Pues está el Fernán. ¡Bravo! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Rob. ¿Qué estás, onda, George? Fer? ¿Cómo les ¿Qué va? Bien, bien pasó? ustedes. ¡Gordo! Vienes de blanco, de angelito. Sí, mira. Ay, no, y ¿Cómo les con va, unas pues, ganas que se te oye, que yupi, arriba los ánimos, Sí, uy, como siempre, ya no, sabes. Dios mío, échenle alcohol a ver si revive, vuelve a tus carnes, Dios mío. Ay, y eso que no sale del gym, imagínense si estuviera como yo de huevona, pues ya no habla. Ay, no, qué horror. Está con nosotros el don Alejandro, con Hola, salsa. buenas noches, bienvenidos. Sí, con mucha salsa y harta lluvia por la ciudad de aquí de México. Pero bien, todo bien, don Jorge. Más que listos El para don pasar una Alejandro noche. también entra con un ánimo que, ay, Sí. no, bueno, hasta me contagian, Dios mío, ¿no? Y ahora, y Esa. eso que están contentos, Sí, no, imagínense cuando felices, andan de felices de ver malas, por aquí. ay, Dios mío, miren, la productora que es la más vieja todavía tiene pila, fíjense. Claro, sí, tiene pila recargable. Yo bien prendida, Lo que ¿qué son las tal? cosas. Sí. Oigan, bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar saludando a la gente que está conectada, por supuesto. Y está primerito Diana Murillo. Miren, ya limpié mi lupa que me dijo el Filip, que estaba toda mugrosa, Después tarugo de la ese. marcada que te Dice puso el Philip. Diana Murillo, Jorgito, feliz cumpleaños. Ay, hermanita, fue hace 15 días. Dice, los buenos deseos y las felicitaciones nunca llegan tarde. Eso sí, hermanita, tienes mucha razón. Abrazos y bendiciones para todo el equipo de Productora 69. Gracias, hermanita, te mando besitos y gracias por acordarte después de tantos días de mi Gracias. cumpleaños. Muchas Saluditos. gracias. A ver quién anda por acá también. Anda Aura Ruiz. ¿Qué dice Aura, Acinturada, productora? hermosa Gigi, saludos a todo el gran equipo, los amo. Gigi, mándale saludos a mi esposo Arturo, que dice que tienes voz chillona. No. Y lo peor, desde chamaca, Arturo, desde chamaca tenía esa voz. No, De no, hecho, creo no. que nunca me cambió, fíjate, Arturo, ¿eh? Desde chiquita gritaba, hermana, con salsa. Te mando besitos, precioso Arturo, Arthur. A llorar, Bueno, Arthur. también está, a ver otro.
A ver, Silvia Martínez. Hola, hermanita, los quiero mucho. Bendiciones. Gracias, Silvia, gracias. Saludos, Chivis. Gracias, hermana. Alita de pollo. Hermanitas, con salsa, saluditos desde Acapulco. Aquí en mi hamaca me estoy durmiendo. ¿Y qué? ¿Y esta mujer Gigi no llega? Mujer Gigi. Oh, mujer. Ay, tú bien dormida. Despierta, hermana, vuelve a tus carnes, deja la hamaca. No te vayas a ir de cuernos. Ay, no, las hamacas, miren, luego se está bien a gusto, pero de repente te volteas tantito y vas al suelo. Ay, no, no te vayas a decir de trompa, reina. No, y lo pero peor bueno, todo, que se enrede. Ah, sí, no, que se empieza a hacer como taco. Sí. Ojo, ay, ¿qué dice? ¿Pasa qué? Octavio Pasalaguas. Duquesa de Polanco, diosa de las bragas, reina del chisme, rostro del heraldo. Les mando muchos, muchos, muchos besitos. Creo a lo único que le atinaste al rostro del heraldo. Ay, Dios mío. No te equivocaste. No. Pues no, sí, no, hermanitas. No. Este rostrazo sí. Algún día recibió ay, la corona. Ese ¿qué? Rostro, ajá. Pero la alarma. Pero del dentista. Llora la corona del dentista. Rostro de pues ni nunca. Esa, don Alejandro. Saralí, Saralí, hermanita, qué milagro que andas por aquí. Dice. Un te amo, me amas, dice. Te amo, me ama, ya matrina. Ay, señora inventada, ya siéntese. Con tuya matrina. ¿Cómo es fea esa mujer? Ana Laura no. Pérez Martínez, saluditos, hermanita. Dice, salúdenme, hermanas cariosas. ¿Cuál será la más cariosa de las aquí presentes? Ay, pues se me pregunta. Hace que. ¿Quién? ¿Quién? Es que a ver. Ay, pues la que está sola. Sí, la más, está más sola que un. La que roque. Se entrega a los hombres. Ay, Dios mío. No. Cuando gratis. Se puede. Dice. Tu tarola. Liliana bello. Sánchez, mi Roque, lo amo y Dios le dé mucha ven. Salud. Roque Carvajal, eres hermoso. Saludos a todos, productora 69. Gracias, acá gracias. Acá anda mi Roque, a ver si se ve. Ahí está, miren. Ya va a quitar la almohada. Ya está en sí. Pose de ejecución. Ahí andaba rascando. Es de él. Las pelotas con la almohada. Es de él. ¿Qué? ¿Cuál es tu pedo? Lelo. Ariana Yajer. Dice, Gigi de mi corazón. Saluda a mi mami Margarita Hernández, que anda enfermita. Saludos a todos, los queremos. Saluditos. Doña Margarita Hernández, hermana, con salsa, échele ganitas, usted puede, tómese su medicamento, quédese tranquilita, acostadita o sentadita en su reposet, según sea, y pásesela bien a gusto para que se recupere pronto, ¿ok? No va a pasar nada, nomás usted tranquilita, haga lo que le dice el doctor, no empiece de madre ardiendo para otras cosas, ¿ok? Le mando besitos, doña Margarita, con salsa, hermanita. Ay, no, eso de las enfermedades me chocan. Ay, sí, dice, no, no. ¿Qué dices? Mari Carmen Vargas. Gigi, Vargas, ¿qué dijimos? Vega. Ay, no, yo no dije así. Que lelo, ¿cómo voy a decir? Yo la creo que lo repitió. Ay, no. No. Gigi, regálame un sí, Philip, sí. Diciendo mi nombre, Mari, porfa. Sí, Mari, sí. Así como te lo estoy diciendo, aunque no me lo creas. Ay, no, ay, porque yo aparte he hecho pleito, aunque no me lo no. creas, te estoy diciendo las cosas. ¿Cómo son? No. Pero ay, sí hermanitos, inventan cada ridícula. Cosa. Dice Clara Barajas Dom. Llama treinas. Con salsa, saludos desde Guadalajara. ¿Qué tal, mi querida? Saluditos hasta saludos. Guadalajara, llamatrinas con salsa. Les mandamos besitos hasta Guadalajara. Qué rico, me encanta Guadalajara. Ay, y unos hombres. Ahogadas. A dar un ay, deja de las tortitas los hombres.
Yo para qué quiero la torta. No. Las pues tortas sí, ya las traigo, don Alejandro. La mayoría ¿una qué? Una tortita de nata. Allá no más en hacer chiras. ¿Cuál es la torta de nata inventada? Ay, torta pues de un nata. Un bolillito que le pones nata. Unas natas. Ay, ¿cuándo has comido eso inventada? No, ay, no, no, no. Fíjense, si siempre pide una concha con nata, hermanitas, así, ay, una concha, concha y atrás le pone nata. Ahora que torta no. De nata. Ay, no. Pues es un bolillo con nata. Ay, 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 no, no, te digo, ay. Que por cierto, coba. ¿Saben dónde está bien bueno eso? Bueno, no como ay. Yo nata, pero lo demás. Allá en San Juan de los Lagos, hermanitas, hay una cosa espectacular. Después de pasar con la Virgen, corremos con el, ¿cómo le llaman? ¿El qué? Chuyuelo. El chuyuelo. Ay, no. Vende una birria, hermanitas. Deliciosa. ¿Y el chocolatito, qué tal, don Jorge? Un chocolatito caliente que lo hace, miren, así está. Al momento. ¿No existirá? Ya tiene rato que no. Así. ¿Eh? ¿Qué? Todavía existirá. Ajá, digo, está, existirá. Ya tiene rato que no vamos para allá. Pero dice que sí. Ahí el chuyuelo. No entendí nada que dijiste. No, que sí, yo les pregunto que si todavía está el chuyuelo. Sí, de ahí de yo creo que sí. Ay, yo creo que sí debe de estar. Si no está él, está su descendencia, pero ahí sigue el puesto. Ah, bueno, sí. Esperemos que siga entre nosotros. De que el negocio sigue, suyo. Sí, el negocio. No frieguen. El ese señor no para. Chuyuelo, quién sabe. Mira, don Chuyu, no, no, no les aseguremos que está. Oigan, no, pero hace el chocolate ahí, ahí. Miren, para empezar, la leche es leche real de vaca. Y luego sí. Lo hace ahí y está con dice, con el molinillo y sale bien espumoso. Espumoso. Y luego vende unos polvorones, le llaman, que son así como unos tubitos, pero así truenan cuando le muerdes. Ay, una cosa tan deliciosa, hermanita. Ay, no, Dios mío. Yo nada más voy a San Juan de los Lagos. No, pero yo no como rosca, yo como del polvorón. Ay, bueno. Y pues yo hablo. Sí, estoy diciendo lo que venden obvio. También. Ay, no, no. Oigan, yo no pero yo voy a San Juan de los Lagos por dos cosas nomás. Por ver a la Virgen y por pasar con el chuyuelo. Sí, la mera verdad, ¿para qué les voy a decir? Pero bueno. O sea que no pasas a comprar tus carpetas ni nada. No, una vez compré unas colchas, pero ya, nomás. Azucoba dice, hola, mis preferidos, Jorgito, mándame un arbitraria. Ay, no la prometa. Ay, hermanas, ¿cómo se acuerdan de eso? Mari Godínez García. Salud desde Carolina del Norte. Se les quiere, Jorgito, Rosy, Fernan, don Alex y Roque. ¿Qué tal? Saludos, el niño peludo muy saludado. Saludos. Claro. Saludos, mi querida Mari. Ya anda tomando agua ahora. Ay, no, no. Pues, dice Pamela Rodríguez Rivera, saluditos, no sean feas de modos, aquí mirándolas desde Mexicali. Ay, saluditos a Pamela. Debe hacer un calorón tremendo. Ay, si acá está el calor buenísimo, imagínate allá. No, y ahorita es la época del calor allá bien fuerte. Sí, no, pues no, no. Ya es todo el año, Philip, tú, Fernán. Bueno, ya te pareces al Philip en el cuerpo. Ya está. A ver, échate un meneíto, el meneíto. No, pero el Philip parece que se hacen abdominales, ¿cómo le hace? No, pero ya cambió el ritmo del meneíto. Sí, ¿no? Ahora ya es así uno. Y ahora es un de uno. Ah, pues está haciendo para un lado nomás. Se está acomodando el pescuezo, yo creo. Sí, se va a tronar el pescuezo. Dice Suri River, hola, mi Gigi, ¿te puedo pedir un saludo a mi papá? A mi papá Antonio, anda un poco malito de salud, le da mucha risa cuando cantas. ¡Ay, don Antonio, hermana, con salsa! Ahorita le voy a dedicar una bella interpretación para que se me ponga pilas y ya deje la cama, pues yo creo que salud, ni con que le da risa.
pida la que más le guste, una de lucha. Resulta que ahora nada, valgo para ti. Tú solito te la pediste. Pues de seguro le gustó las de lucha. ¿O cuál otra? Ay, le de sí, Lola. Toñito. De Lola. Pídale. Sí. Y ahí te secas. Hola, ese hombre. Siempre por las noches. Nomás se le iba el puro llorar. Ay, doña Lola. Pobre, ya al final ya nomás hablaba. Ya al final era. Dicen que no dormía. Ay, doña Lola. No, yo creo que ya nomás se le iba. Nomás hacía señas. Ay, descansa, pero cuando cantaba cucurrucú. Ay, no, ¿para qué dices eso? Ay, no. Ay, don Toño, ahora sí. Ay, ya no te acuerdas, Pancha, concierto. En concierto, grande a don Antonio. Marta López, gracias por tu super sticker, hermanita, muchas gracias. También y Aura también, Ruiz, gracias Aura, por su super sticker, sí, muchas gracias. A ver, síguele, productora. Mari Carmen Vargas, ¿para qué se cansa? Que lo eche en la licuadora y ya sale la espuma, así sale la espuma, pero en el sobaco. ¡Ay! Ay, no sea de modo, va a empezar ni se cansa, creo, ¿verdad? Lo hace bien rápido. No, de voladita, nada más le da vueltecita. Le echa bien la leche y ya echa el pedacito de chocolate. Ay, tampoco creas que nos echa una barra de chocolate, hermanita. Es un pedacito que ya lo tienen calculado y pues ya nada más. Sí, así lo se va oye. Haciendo, lo prepara individual, sí, casi. ¿Verdad? No, lo prepara al momento, sí. Ajá. Ay, pero en segundos ya, aquí está su una chocolate. Una delicia, ajá. Sí, muy bueno. Y la rosquita, pero tú no comes rosquita. No, polvorón. No comes rosca. Puro polvorón. Y virote. Mira, cosa que agradezco mucho. Fernán, mi amor, Gigi Bonitilla, mando un feo de modos a mi esposo Marcelo, que es tu fan. Marcelo, no te puedo decir fea de modos, tú eres un rey. Tú eres mi amor, tú eres mi hombre, tú eres mi hombre, y yo tu mujer, ay, Marcelo, Marcelino, pan y vino. Ay, ¿qué Marcelino? Ay, no. Ay, no. Pura capotadas. ¿Qué dice? Mira lo que... ¿Qué pasó? Bueno, lee tú, Ale. A lo que dice Chilanga 74. Pinche Gigi, salúdame con una chingada. Aquí haciendo tamales y ya estoy bien cansada y no termino. Mándame un échenme alcohol hasta Oklahoma. Para empezar, ¿cómo se llama Chilanga qué? Chilanga 74. Chilanga 74, para empezar, ni estés con tus corajes porque no te van a subir esos tamales, ¿eh? Te van a quedar todos crudos, flacos, para que se te quite por andar de madre ardiendo y fea de modos, para empezar. Y no se van a inflar. Yo, no, ves que no se cosen, Fernando. No se le van a inflar. Te van a salir como galletas los mendigos tamales para que se te quite. Como churros. Como polvorón. Acuérdate de mí al rato, hasta Oklahoma, hermana. Ay, no. Mi mamá cuando hacía tamales y veía que le empezábamos a hacer enojar, ¡lárgate! Pero no le hacía normal el regaño, sino que apretaba los dientes. ¡Lárgate de aquí, chamaco, que me vas a hacer enojar y no me van a subir! Para que no se dieran cuenta los tamales. Los tamales. Para que no se espantaran los tamales. Para que dijeran los tamales, no se den cuenta que sí, para que no se espanten. Ay, no. Mine Gain dice, hermana, ya llegué. ¿De cuánto va a ser el palo para pagar la? Ay, hermana, le voy a dejar un cochinito abajo, que dejen propina. Dice, Fernán, por ti voy a pagar doble.
el doña Alejandro gratis, a mi producer un favorcito, y a don Gigi mejor lo dejamos para otro día. Ay, ay no. Infeliz, infeliz, infeliz. Lo dejamos para otro día. Mejor ahí, bye. Alejandro Urquida, Maje Trev, Tati M. de Valdés, felicidades. Ay, yo creo que la Tati cumple años, ¿verdad? Ay, felicidades. Nana. En el chat que ni nos damos cuenta. Pásate la increíble, preciosa. Pues, ¿quién mira sabe lo que qué? Dice José Gutiérrez, don Jorge, dice, señor Gigi, en Jalisco nos damos mucho los hombres, pero unos con otros, échenme. Ay, he conocido varias. Mucho familia. ¿Sabes cuando viviste allá en Guadalajara, Fernán? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te acuerdas, Panchita? Allá sí, también estaban al Fernán y no era de Jalisco. Cuéntales, Fernán. Ahora cuéntale. Sí. Una larga historia. Ahora yo me sí sé tu historia. Carmen Florentino. Ay, ahora yo me sé tu historia. Sabe todo esta chismosa. Ya ves que sabe todo. Con no salsa, dice Carmen. Hermana, saludos, señorita Gigi. Dice, bendiciones para todos los que forman parte de Productora 69. Gracias, hermanita. Gracias. Bueno, gracias, Carmen. Gracias, gracias, gracias. Lorena Díaz, señorita Gigi, ya cuenta lo de Diego y la Fly Sporfis. Que todavía no cumple el año, don Diego. A ver cuándo murió, déjenme ver cuándo murió don Diego. Ay, mamá, no te vayas a poner ahorita aquí romántico. No, a ver, a lo mejor ya cumplió el año y yo ni no, me enteré. No, todavía no. Ay, déjame ver. Dice no, Analicano, bonitilla, mi esposo dice que en el canal de las hermanas, porque me sonsacan, ¿qué? Que dice no vea que, el canal, yo creo. Ah, yo creo, dice, porque me sonsacan mucho. Productora, saluda a mis hijos que salen corriendo gritando, ¿cervezas refrescos? Ay, ya, han de decir los vecinos, ay, son finísimos esos chamacos de la vecina. Ay, ya, ay, se van para el estadio, han de decir, ya se van a chambear. A lo mejor ya venden su cerveza refresco. No, no, han de decir los vecinos, ahí en la casa de enfrente vive la de tacos de canasta taco. Ay, no, no. Los tacos con los chescos, dice. Sí, sí, sí. Una vende los tacos, la otra los refrescos. Luna, ay, Dios mío, no entiendo. Luna, oigan, Luna murió el 27 de enero, apenas lleva 8 meses, don ocho Diego, meses. Ya quiere pasar a fregar a po. Oye, bien sí, rápido, no. ¿Verdad? 8 meses de ya. Voladita, pues sí. Ay, Dios mío, pobre hombre. Cuando él murió, yo estaba con el COVID, me acuerdo. Que entré así, me sentía bien mal y entre sueños vi la nota y dije, ay, eso ha de ser inventado, ¿cómo se iba a morir don Diego? Verdadero, no la frieguen. Pues no, era verdad. Luna Balanz dice, Gigi, te faltó contar la segunda parte de la historia del señor de mantenimiento del hotel en Guadalajara, el que te arregló la tubería. El que te la destapó. Ay, no seas fea de modos, hermana. Luego a quemar a una. El señor era muy trabajador. Mi señor mío, aquí estoy para servirle. Oigan, Lilian Rivera Castro, bonita noche, físfiras, ¿qué? Disolutas. Disolutas. Besos y abrazos, Gigi, todo super equipo. Gracias, hermanita. Gracias, 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 gracias. Ay, mira, aquí está de Facebook, Maje Trev, que por cierto, saluditos a todos los de Facebook que están conectados ahora de la página de Jorge sí, Carvajal. Sí, saludos, ¿verdad? Saludos. Gracias. A ver, Maje, ¿qué dice? Gigi, mis papás se van a divorciar por tu culpa. Ay, ¿qué hice? No me digas que ya me lo eché. Ni cuenta me di.
que es el señor de mantenimiento de Guadalajara. ¡Ay, Dios mío! También estaba en ese hotel. Dice, hermana preciosa, porque a mi mamá le encantas y a mi papá le chocas. Dice mi papá que te va a comprar una cotorra. No, que le va a comprar una cotorra. Que le va a comprar una cotorra. Le gusta oírte. ¡Sí, sí, sí! ¡Ricardo, Ricardo! ¡Cotorra! Órale, cómprale la cotorra, ¿eh? Infeliz, 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 y que diga, ¡Ricardo, Ricardo! ¡Sí que sí! Quiero que ver. Que me despeine. Con tu pollillo mejor, con pilas. Dice Carmen Merodi, Gigi, deleítanos con tu voz aguardientosa al estilo Itati Cantoral y la guadalupana. Ay, ¿te acuerdas cuando cantó? La guadalupana, la guadalupana. Ay, no, señora. Ay, sí, no, respete, no, no. Mira que por eso le empezó a ir mal. No, 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 parecía que se había echado sus mezcales y... Ay, y parecía... No, 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 ay, la no, de que le raspaba, digo, la garganta. Qué inocente, productora. Raspaba, pero a la botella para sacarle las últimas gotas. Denise Máquera dice, Gigi, sigue contando tus aventuras en los vuelos de avión. Esta tarde me divertí mucho. Ay, ¿cuáles aventuras tú? A ver, ¿de qué tipo de aventuras? Dice, dice, a ver, lo que dice Lele. Fabi RMZ, señor Gigi, te pregunta que si estás en el Teatro Frufru. ¿Cómo que el Teatro Frufru? Por la escenografía que tienes. Por la lamparita. No, no, parece el Teatro Frufru, dice la Fabi. Estamos en una función espectacular. Soy la tigresa. Pero del oriente. O en el cabaretito. Ay, sí, parece como el cabaretito. Aquí bien padrísimo. ¿Saben lo que hace falta? Porque miren, les voy a decir una cosa. Lo que hace falta es el plátano. Entonces, allá atrás, George, en lugar de no, ese cabaretito. En otra habitación de plátano. En este no. En este tenemos a las pelucadas. Mírenlas. Es de que parece el cabaretito. Sí. Ay, están... Están preciosas las empelucadas. Yo creí que eran unas flores. Ay, pues sí, son flores. ¿Son flores? ¿Quién? Lo de atrás, el cuadro. No, miren. Cuerpo de mujer y cabeza de flores. Cabeza de flores. Dice la productora, yo pensé que eran flores. Ay, productora. Bueno, no, para que haga todo, miren, no venía preparada. Pero miren, bueno. Me transformo. Ay, te ves mejor, George, así. Mira, también ahora ya. ¿Así? Así, así. Parece, ya. Pareces lapicito. No, así te pareces al doctor Memelovsky, el de Odisea. Odisea, burbujas, vamos. ¿A dónde se peina tú? A ver, déjame ver. Siempre volteas el fleco, así. Siempre lo volteas. Pues se estoy al revés, esto es como... No, pero está como marcado hacia un lado. Y sí, tú siempre Alejandro, lo pasas para otro. Que agarrarla. Mire, don Alejandro, en secretaria ejecutiva de UE. Eso, eso es todo. Happy birthday. Tú, Fernán, ¿cuándo es tu cumple? No, manches, con esas con esas manotas pareces al Rombeto cuando andaba de hippie, con esas greñas. Chelelo, pero bien que me metías mano. A ver, vamos, Fernán, ¿cuál quieres? Un happy birthday para ti. Happy birthday to you. Mira cómo se prende el Fernán, mira cómo se quedó. Pues sí, pero de coraje. Happy birthday to you. Ay, parezco Marta Figueroa. Ay, sí, más levantando del cabello y haciendo. No, que te pareces a la Laura León, dicen. Dos mujeres. Ay, ¿te acuerdas que el otro día, productora, me estaba bañando cuando te empecé a cantar? Ah, sí, no, ella es Laura León. Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito. ¿Cuál y te excita la más? La luz te da bien, mira, sube los brazos, súbelo, súbelo.
Ahí te da la luz bien, mira. Mire. Soy una muñeca fea. ¡No! ¡Ah, no! Ese sí es el meneíto. El meneíto. No, de eso no. Se río. Échale al meneíto. El meneíto. ¡Ey! ¡Ey! No, ¿sabes quién parezco? La esta. Maniwis. Juanito Maniwis. Pobrecita. Maniwis, ¿sí? Pobrecita, pobrecita, pobrecita. Ah, sí. Ay, no, mejor me la voy a quitar. ¿Quieren no, que les cante? Se ven mejor que con la gorra. Ahora me puedo poner más greña. Miren. Mira, órale. Mire, don Alejandro, lo que se va a comer hoy. Sí, no, así pareces policía del metro. O del Walmart. Ay, ahora del Walmart. No frieguen, vamos a leer mensajitos. Mari Carmen Morales. Ah, que eres Edna de los Increíbles. ¿La boda? Dice Leti Andrade, Gigi, saca el portafolio de la suerte. ¿Vas o no vas con la va? Ay, no, o sea, sí, también. ¿Qué vas a dar regalos? No, ¿saben qué parezco? Una TVita. Gaby Rufo. Sobre todo. La Gaby Rufo, sí. Sí, la sí, TVita. Sí, estás igualita. Sí, sí, sí. Ah, sí. Dice me Cruz gusta, Peña. Oye. Dice, Gigi, te ves deliciosa con esa peluquita rosa. Soy capaz de agarrarme a golpes por tu amor. Solo que no se entere mi esposa Liz con salsa. ¡Órale! ¡Jures que nadie te va a echar pleito! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Tienes el campo libre, amor mío! Dice Edgar Pérez, señorita Laura... ¡Qué pasa, el desgraciado! Y ahora ya eres la señorita. Ay, señora, Laura. Señorita Laura cuando anda en la alberca. ¡Ay, no, Dios mío! Qué también fea. Marisela Sánchez dice que eres Laura Bozzo. Erika Aguilar dice, no manches, Gigi, pareces la Lin-May. ¡Ay, no seas fea! ¿Cómo voy a parecer la Lin-May? Mira... Alexa Porras dice que eres la Laura Monstruo. Dice, a ver, Fabi Ramírez, cuéntale la historia de Capulinescas del Philip. Saludos a los cuatro, dice. Saluditos. ¿Cuáles son las del Philip? Ay, pues quién sabe. Por sus ridículos que anda haciendo siempre. Ay, que eres el doctor Chapatín. Dice a mamá, Ave María. Ave María. Ave María, ¿no? ¿Qué ibas a decir tu mensaje? Ave María, dije. ¡Qué puntería! Ay, no, no. El doctor Chapatín, no la frieguen. Bueno, ¿de qué van a querer que hablemos hoy? Dice Andy Callaway. Ajá, tía Pelucas, ¿podrías mandarle un con salsa y un bravo a Nati que está enfermita, por favor? Nati, con salsa, hermana, te mandamos besitos, tómate tus medicamentos, toma mucha agua, quédate acostadita y ya mañana estarás como nueva. Ay, yo, vaya. Saludos. Saludos, Nati. ¡Bravo! ¡Bravo, dice... bravo! Carla Briseño, Gigi, ¿tienes algún pretendiente ahorita? ¿Hace cuánto que fue tu último acostón? Solo máximo, hermanitas, nunca cambien y felicidades por su nuevo hogar. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Y saludos. Pretendientes, hay varios. El que me hace el amor es uno ahora. Vérala. ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez? Hace 40 años. ¿No? Hace 40 minutos. Apenas le estaba creciendo el cabello a esta peluca. Sí, porque tu mano no cuenta. Hace como una semana, ¿acaso? Miren, ay, ¿cómo le hago? No, 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 tu mano ay, no Dios. Cuenta. Ay, mira, mira. Huevos, bobo, lelo.
tarolas. Ahora, Banahut, eres Dora la Exploradora. Está bonita mi peluca, miren, es rosa. Sí, miren. Muy bella. No, ¿Qué te parece, Cristina Saralegui? ¿Qué hora, Cristina Saralegui? A Cristina Saralegui. Los amo. Todos los cubanos somos un encanto. Ay, sí. Qué lindo. Ay, no. Saludos, oigan, Farik. Que aquí anda la Farik. Farik, saluditos, hermana, con salsita. Saludos. Ay, aquí anda, anda muchos, pero se van de volada y no lo puedo detener. Ay, doctora, tú siempre lenta. Pepe Verac dice, oli, oli, saliendo del trabajo y ya se fue. Mira, no lo puedo detener. Se fue del trabajo, se fue de tus dedos. Dice que le, dice él que le encanta la habitación de los 50 pecados de Gigi. Ándale. Digo, las 50 sombras de Gigi. ¿Se imaginan aquí cuando hago el amor? Ay, ahora, Dios, David Rodríguez, a Laura Bozzo mexicana. Miren, la peluca nada más se hace así. Y cuando ya va para el gran final empieza a hacer la peluca, miren. Como a darle la temblorina. Ay, no, qué horror. Te das, ay, no, un pura... jalón y vuela la peluca. Sí. No, por eso tienes que tener una mano en el colchón y otra aquí. Mira. Ay, ahora por si el... en el flecón. Por si el hombre le da por darte. Mira, ahí estás, Luchita. Ay, hombre, espérate. Ay, no me caes tan duro. ¡Ay! Es que hay unos hombres que se ponen intensos, hermanas. Ay, no, y uno no, ya cuando estás ahí, pues ya no puedes decir ni sí ni no. Ay, ven cómo ya se alacia, sí, ya. Como la Figueroa, pues sí, Pepi. Ay, sí. Tengo que contar. Sí. Sí. No, y se hace así atrás de la oreja y atrás de la oreja. Rino, pues 0381, sí. Gigi, te pareces a la señorita Laura, pero escondiéndose del SAT. Así andaba fugitiva la señora, dice, no, Vero RG. Andaba, Gigi, sí. Mira, Vero RG dice, Gigi, pareces perrita pool recién bañada. Ay, no seas así, ¿cómo van a estar así las perritas? No la fregues. No, pues están, ay, más bonitas, George. Ahora, sí, Ruiz, pues, Gigi, cuéntanos las loqueras que hacías con Cristal, dice. Ay, qué loqueras hacía tú con la Cristal. Pues, miren. Andar de borrachas. Creo que me veo fea. Creo que me veo peor, ¿verdad? No. Las pelucas. Ahorita que quieran que cante, me la pongo. Miren, dice Mariela, Mariela se pasó. Mira lo que dice, que no te hagas tonta, que ya eres virgen otra vez. Ay, ahorita Mariela. Miren, hermanita, Mariela Pacheco, pensaban, que no seas inventada. Las que pensaban que era mi cabello natural, no, miren. Ah. Miren, así cuando el hombre ya me agarra desesperado, así entonces. Ay, no. Ay, vamos a cabello natural, que podría decir que tiene son las cejas ya. Ya valió. Dice Antonio Hernández, Gigi, no te enojes, pero te pareces a Pati Chapoy. Oigan, vamos a jugar, ¿cómo se llama? Marionetas. Miren, por ejemplo, ahí está. Voy a entrevistar a Laura Bozzo. Oiga, señorita Laura, ¿pero por qué anduvo fugitiva? ¿Realmente estuvo en Acapulco o en Ecatepec? Ahora en Ecatepec. Se pone nerviosa la señorita Laura. Y no puede contestar. Sí. Vean, como diría esta Marifer Centeno, ¿por qué se está rascando la cabeza?
Porque está preocupada, está nerviosa, no sabe qué contestar. Oiga, señorita Laura, contéstenos. ¿Sigue usted enamorada de Cristian Suárez? Y otra vez se le da la temblorina. No, la temblorina. Que tienda, sí. Pero le dio pena. Sigue enamorada, pero no quiere decirlo porque se va a poner en entredicho con la nueva mujer de Cristian. Mira cómo se peina Laura. Mira, se está peinando. ¿Cómo se acaricia? Oiga, señorita sí. Laura, pero usted perdió la casa de los famosos, usted no se llevó los $200,000. Ya se va, se enojada. Ay, se enojó, se regrese. Ahí se fue como Juan José cuando le dijiste de su demanda. Ay, de veras, ve cómo se fue. Y ahora ya anda hablé del tema, mira qué listas. Pero no lo vuelvo a invitar. Apúntalo en la lista roja, productora. No, ya está, nunca. ya está. Eso es para que no, se... Bueno. Ay, que te pareces al Memeloski, dice mi Mido Coa. Dice Rita, parece que estás hablando con el tío Cosa. Es la señorita Laura. Ay, no hubiera traído otra y estaba padre con dos, ¿verdad? Ay, Dios pues mío, sí. Qué tonto. José Gutiérrez, ay, sí. Cuéntanos cuál ha sido el hombre que te ha hecho sentir lo mejor, aparte del Fernán. Ay, no, el Fernán nomás se me hizo sentir, pero coraje. Puro coraje. Y la gastada, dije yo. Ay, no, hermanita. Ay, el que me hizo sentir mujer. ¿Quién fue? Pues es que hay varios. No. No, pero yo creo que se la lleve un cubano de Miami. Ay, hermanitas. Ay, hermanitas. Miren, no, como no podemos decir todo, y vamos a imaginar que esta soy yo, ¿no? Ah. Hagan de cuenta. Tocó el timbre, ¿no? Para esto yo vivía en un townhome. O sea, la casita de dos pisos, bueno. Entonces yo estaba arriba cuando el hombre llegó. Yo estaba arriba, estaba todavía terminándome de dar una pequeña arregladita. Ay, Dios mío, no, pues has de haber entonces, estado un mes antes. Desde un mes antes. Eso le hicieron la cita desde un mes atrás. Que toca el hombre. ¡Tin, tin! Ay, Dios mío, y yo estaba así, miren, estaba así viéndome al espejo cuando oí. Porque está sonando aquí. Ay, Dios mío, ya que llegó, creo. A ver, y paras la oreja, ¿no? Así paras la oreja, a ver si es. Y vuelve a tocar. Tin, 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 tin. Ay, ya llegó. Y ya rápido, nomás me dio una arregladita, rápido. Tu, 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 por todos lados. Y vamos. Bajé la escalera. Ay, yo. ¿Vieron cómo bajé la escalera, hermanita? Miren, ahí le grité, ¡ahí voy! Corriendo. Es que a esa no le duelen los tobillos. O no se tropieza. Ni los gatos. Ay, no. Baja bien rápido, y ya entonces, ya, ¿no? Estaba así. Abrí la P. Y entonces, hermanitas, que agarro y que lo veo frente a frente. Ah, es cierto, abro la puerta y que no había nadie. Ay, dije un chingado escuincle vino y me tocó la puerta. No, yo ya haciendo mis corajes y volteaba a ver para acá y volteaba a ver para allá y me estaba enojando y así. Ay, escuincle. Y ya que me meto otra vez y ya iba a cerrar la puerta cuando de repente veo una mano. Dios mío, que me entra una mano de hombre con una flor. Y entonces ya yo le hice. Así veía, ¿no? Muy, muy inspirada, muy romántica. Y entonces ya se asoma el hombre y ya me dice, hola. ¿Y cómo ay, se llamaba dije, George? Ay, tú, pues yo qué voy a saber, tú. ¿Cómo voy a saber?
pero... ¡Ay, sus preguntas, don Alejandro! El de la pizza. Si yo supiera cómo se llamaba y tuviera su teléfono, ya le hubiera marcado ahorita. ¿A qué iba a esperar? Y entonces ya me dice, sí, es para ti, amor. Ay, qué lindo, estaba bien bonita la flor. Es ya la que la agarro, ¿no? Y la huelo. La olí. Ay, qué rico huele, me encanta. Le dije, es toda tuya. Y ya me levanté y le dije, espérame, le voy a poner agua. Pásate. Y entonces que me volteo y que corro. Me corro para ponerle agua. Así me fui con la flor, para ponerle agua. Parece que ibas de puntitas. Ay, qué tonto eres. Entonces ya, saqué un florerito y entonces ya lo estaba llenando, ¿no? Entonces yo estaba así, agachada, llenando el florerito, acomodando la flor, y que de repente, hermanitas, que siento que llega el hombre aquí atrás y que me hace... Ay, le dice, ay, no me toques, no me toques, sentí cosquillas. No me toques ese vals. Y que ya que dejo la flor y que me dice, ay, qué pompotas. Y que lo tomo de la mano y le digo, vamos arriba. Y entonces ya subimos los dos, así vamos muy corriendo. Y entonces, hermanitas, que ve la tina y me dice, ¿nos vamos a bañar? Le dije, no, yo ya me bañé. ¿Tú ya te bañaste? Me dijo, ya. Ah, bueno, entonces no nos bañamos, ven. Le dije, ven. Se lo llevo así a la recámara, ¿no? Y ya entonces le digo, estás en tu casa. Ponte cómodo, rey. Le dije, me voy a dar una retocadita porque me veo fea. ¡Ah! ¡No! Y que me salgo de la recámara. Ha de haber dicho, mejor ponte la peluca al revés. Así, hermanita, que salgo del baño. ¡Ya está mí! ¡Ay, no! Oigan, bueno, ya, cuando salí, ya estaba acostado en calzones. Así muy, muy profesional él, y entonces lo vi y que le hago así, ¡ah! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Y ya entonces me dice, ven a mí, y le dije, no, 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 ven a mí, no, 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 oh. ¡Ay, llorando! Ándale, te va a gustar. Y le hago, y que camino. Y que empiezan los besos, hermanitas. Así, miren, así y así. Ay, no me muerdan. Ay, para, no, no, no. Para que se enoje, espérenme. ¡Ah! Ya está aquí. Y ya. Y después, hermanitas, que me dice, ven a mí. Y yo, ¿quieres? Le dije ya, ¿quieres? Se murió. ¿Quieres? Se murió. ¿Quieres? Se murió. ¿Quieres? Se murió. ¡Ay, ya que me da un calor! ¡Órale! ¡Haz tu chamba! ¡Loca, ridícula! ¡Greñuda, ridícula! ¡Desfigurosa! Eso, ¿no? Besitos, ¿no? Ay, déjame ver dónde está el frente. Ay, Dios mío, no le he hecho. Eran besitos primero, ¿no? Así en un... aquí. Y él hacía... en la orejita. Y así, ¿no? Y de repente, hermanitas, así ya saben, ¿no? Y de repente, hermanitas, que me da un jalón de greñas el hombre.
Y ahí, espérate, ay, me vas a arrancar la peluca, espérate. Y que entonces me pone y empiezo, mira. ¿Cómo tonto? Y de repente me quedé así en... Y entonces el hombre, ay, canija, eres garganta profunda, perra, otra pero igual, le dije, me dice, ahí está Alejandro, no sea fea de modos, y me dice, Leo, igual, dice, sí, y que agarró y que agarró. Le soplé, ay, dice, ¿y eso qué? Y dice, ¿y eso para qué? Le dije, ay, me estaba ahogando. ¿Te gustó, amor mío? Y que me da el calón. Ahí voy otra vez. Por los chescos. No, el hombre venía a todo. Y que me dice, órale, vas, ¿cómo vas? Y que empiezo. Tu. Hazte un tornillo. ¡Ay, que parezcas bombero, dice. Entonces estaba yo así, ¿no? Miren cómo se hace la peluca, bien padrísimo. ¡Tornillo! Izquierdo, derecha, izquierda, derecha, ¿cómo le llaman? Flanco, blanco, no, ¿cómo le llaman? ¿Cómo es el este del flanco derecho? Blanco, derecho, izquierdo. Blanco, izquierdo, porque era soldado. Estamos de soldado. Una cosa espectacular fue, así que esa fue mi mejor experiencia, hermanitas. Ya lo demás se lo podrán imaginar. Ay, no. Ay, no. Dice Rita, ¿qué sentiste cuando despertaste y viste que solo estabas con el rock? Qué fea eres, Rita, hermana. ¿Eh? Oye, mi amor, que no tienes un paye, mi amorcito. Dice Rosa Quintana, gracias también por tu super sticker, hermanita. Ah, dice, a ver qué dice ahí, productora. Dice Rebeca Calderón, ay, Dios mío, qué representación. Estamos jugando a las marionetas, hermana. Dice Carmen Merodi. Carmen Merodi. ¿A dónde anda, Gigi? Esa no es tu recámara y estás muy vestida. Si tú siempre sales en bata y bañadita, ¿estás en casa de algún chacal? Así es, hermanita. Hoy me toca. Ay, no está ya. ¿Alguna otra pregunta? Teresa Reséndiz dice, ¿y cuando despertaste estabas nadando en la basílica? Que no, que fue real. Ay, qué feas de modo son, ¿eh? Dice JB, quién sabe. Acevedo, saludos a mi mujer, la producer. Acuérdate de nuestros buenos tiempos. Ándale, JBC. Digo, JB Acevedo. Que platique. Ay, en el sí, platícame. Pues sí, a lo mejor eres del Tibiri. ¿O de dónde te conozco? O de qué motivo. Ay, pues sí, que me diga de dónde. Tibiri, motel o atrás de un árbol. Ay, dilo. Tú dime de dónde y ya me acordaré. Bueno, a lo dice, mejor te haces bolas, productora. Bueno, también, pero pues si no me da una pista, menos sé, ¿no? Por lo menos que me diga de dónde. Mariela Pacheco dice, Gigi, verte besando una peluca rosa es lo más perturbador que he visto en mi vida, ¿no manches?
Era una personificación, hermanita. Ay, no te concentraste mucho, hermana. Dice Dalila Ochoa, Gigi, felicita a Cintia Silva, que hoy cumple 51 años. Cántale un happy birthday. Cintia Silva, hermana, feliz cumpleaños. Andamos por las mismas, con salsa. Ahorita te canto la happy birthday con la peluca. Me la voy a tener que volver a poner para unas mañanitas. Ay, no, qué sacrificio el tuyo, de veras. Dice, ay, pues, el de los cuadritos, dice, hermana, tú con salsa para la misa. Los vamos, hermanitas. Saluditos, saludos, hermana. Misa. Misa, saludos, Misha, saludos, Misha. Mi querida Misa. Liliana Misha. Rivera, señor Gigi, ¿cómo le haces para volver locos a los hombres sanos? Consejos quiere. Ay, sí. Ajá, por eso no está sola. Estoy sola por decisión, no por falta ya de ahora decisión. Ya es la frase que sacaste. Entonces, mira, el consejo que te puedo dar es sé tú. Sé única y sé auténtica. Entrégate en cuerpo y alma esos 20 minutos. Después vuelve a ser tú. Punto. Así enloquecerán. ¿No, Fernán? No le hagas caso a Liliana Rivera, que no ves cómo está además toda la que el roque. Perfectamente. ¿Te acuerdas de estos 20 minutos, Fernán? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No había dinero, futuro ni empleo. ¿Y cómo empezar? No te hagas, Pancha. Armando Zurita dice. ¿Cómo le dijiste, Ale? Perfectamente imperfecta. Así con perfecta. Ninguna somos perfectas, pero yo casi le llego. ¡Ay, hoy no más eso! Mira, dice Armando Zurita, Gigi, ¿te pareces a Ilse de Flans? Después de que se aventó al público. Y nadie la cachó. A ver, ¿qué significa? Corre, Esteban. Ay, sí puede ser que me parezca Ilse. Pues sí, cómo no. Horacio, ¿qué? Me encanta ese cuarto rojo, Gigi. Saludos, equipazo. Y ya calla al Fernán, que ya me hartó. Saludos, Horacio. Ya ves que es bien platicón. Ay, no, qué creatividad tiene. Dice Lourdes Fock, Gigi, ¿qué dice la doctora? Gigi, sí, y sus aventuras me hacen llorar de la risa. Mi esposo Forres, mejor ya se fue porque dice que me río mucho. Saludos desde California a los cuatro fantásticos. Gracias. Ya págalos, porque no te va a odiar el Forres. Ya no va a hacer caso, vas a ver. Yo sé lo que te digo, ¿eh? Así empiezan los hombres a hartarse. Dice a su coba. Tus celos, mejor se sale para no escuchar tus historias con chacales. No soporta la Fernán. ¿Sí te dan celos, Fernán? Uy, sí. Tú tuviste tu oportunidad. No la supiste aprovechar. No tienes lo que una mujer como yo necesita. Entonces, hoy no más. El rival más débil. Adiós. Ay, de veras, ¿te acuerdas que a ti salía la del rival más débil? Déjamela. Así salía con la peluca así, cortita. Espérenme. Ay, es que esto de las pelucas es todo un arte. Miren. Ay, sí, no. Ay, ahora ya quedaste como bruja. Sí. Ay, todo es una... Siempre las dejas todas como brujas. Pareces el mil chistes. ¿Qué es mi chiste? Que es para el otro lado el fleco.
A ver. No, es que ya me hice raya en medio. Mi parienta la Miguel López. Ay, no. Oigan, ¿te acuerdan que así salía el rival más débil? Adiós. ¿Qué te pareces a doña Florinda con la peluca, dicen? Vámonos, Robert. Así, vámonos, Robert. Oiga, la chimoltrufia. Ay, no. Ay, sí, no, me gusta. Te digo que. Está bonita mi pelu. A ver, déjame ver. Arturo, ¿qué dice? Arturo III de España. Gracias. Dice, ya me quiero dormir, Fernán. Cuéntate una historia. ¿Cuál te contarías, Fernán? A ver. Huevos. Cuéntanos, ¿qué hiciste hoy? Nada, no hay nada que contar. ¿Ya te dormiste? Marco Rey dice, también estás parecido a doña Antonieta de las Nieves. Oigan, no, si me pongo así, miren, espérame. Ay, tú, es que me hago bola. ¿De qué lado es este? Así. La bizcabuela. Ah, sí. Soy tu bizcabuela. Ay, no, hermana, ya estoy muy vieja. Ay, qué bonita. No. Mira, ah, doña Prudencia Grifel. Sí. Ay, no. A ver, vamos a ver. ¿De qué quieren que hablemos que no me dicen? Dice Fabiola Flores. Fernán, ¿ya dobleteas con los de Despierta América? A ver, explica eso, porque me han preguntado mucho. Ya lo dijiste ayer, antier creo lo dijiste. ¿Qué dije? Más que no escuchan. ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Mira cómo me quedé. Ay, ahora aparezco, ¿saben quién es? Así, hermanitas. La que hace la Lady Moon, ¿cómo se llama? La güera Limantur. La güera Limantur. Sí. Pero ella no está en la Asia, ella está así en este. No, por eso me tengo que meter aquí para que sea como sí. Ajá, la güera Limantur. Sí, sí, sí. Pero lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Dice Vladimir Vega, la tía Alejandra Madrigal de Horta con sus pelucas, solo te hace falta su Casilda, el Fili. O sea, el Fili. Hermana con salsa, aplícate linda, saludos desde Suiza. Ay, saluditos. Hola, Vladimir. Saludos, Vladimir. ¿Cómo ven a las chicas que andamos de rosa? Cuéntame, ¿nos ven bien, nos ven mal, sexys o provocativas? ¿Cómo es allá? Ay, igual y voy de peluca rosa a Suiza. Dice Susanita, tiene un ratón. Misterios, ¿de qué? Misterioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Sololoy? Dice Esteban Vázquez, no es por mala onda, pero ya saquen al Fernán porque igual... Hoy no ha sido un buen día para él. Ay, ya, se vaya. Está de buenas. No la prueben. Dice Pepe Verac. Si es el Fernán en su canal, ay no, mejor no me suscribo. Y lo miro cuando no pueda dormir. Pues si así escribe, imagínate. Ya menos el Fernán. No, ay, no, sí. Dios mío. Marta Martínez, dice, hola Laurita Bozzo. ¿Qué pasa, el desgraciado? Dice Mirtala Dávila, Jorgito, doña Perfección, ¿por qué no estás casada? Ya, ¿cómo me acabo de quedar? En shock. Dice, saludos, producer Don Alex y Fernán, besitos, saludos, a todos. Saludos, saludos, Mirtala.
matrimonio no se hizo para mí. Oye, ¿no ves que están diciendo aquí? Pero no alcancé a ver quién, que después de ese consejo que diste, que ya entonces, ya la a quien le diste el consejo, que pues se va a quedar igual que tú, sola. No lo hagas, hermanita, los consejos que te di, olvídalos, no los hagas. Mira, aquí está, ya sabes, nomás se me queda bien. Ay, el niño Roque. Mira, saluda, mi amor. Allí. Ay, qué bonito allí. Perrito tan hermoso, parece un muñeco. Ay, qué bonito. Con todo y peluca, si me quieres, mi amor. Bueno, así ya. Bueno, vamos a platicar. Dice Liz Garza que pareces doña Naborita. Pero estás leyendo los peores. Dice Angélica Macías, DJ, pareces la Peña Nieto. Ay, así salió, ¿verdad? A cenar. Fíjate sí. Cómo la otra inventada dice que no se iban a dar cuenta. Ve. Y salió. No, pero todavía le hacía así. Sí. Ay, la frente, señora, no sea fea. Dice José, qué alegría, pijamada en vivo, hermanas de la vida grande. Gigi, ¿con qué tipo de lencería lo excitas más? ¿Encaje o seda? ¿O es de los que ni cuenta ya de qué estás puesto? No, a él le gusta verme de esta. En cuerpo ay, y alma. Ay, ver, no. ¿Verdad, Fernán? ¿Te gusta ver mis cuatro? No manches. Sus cuatro y recorrer tobillos. Sus curvas. Sus cuatro tobillos. Lelo. Dice Violeta Tolentino Mercado. Saludos, chicos guapos. Gracias, hermanita. Gracias, ay, gracias. Violeta. La que anda en Marruecos, dice, Gigi, estoy maquillándome acá, ya es jueves de madrugada, y nomás no puedo acabar con tus locuras. Ay, ya se me fue. Ay, hermana. Ya se le fue, pero el delineador de las risas y de que nada. Ahora no vaya no puede terminar la no vaya a estar con los ojos chuecos como yo. Fíjate, allá en Marruecos ya es hasta allá va a amanecer tú. Fíjate. Pues ya se levantará también ni de osa. Pues ya vete fachosa tú, allá no creo que sean muy elegantiosos que digamos. ¿Y qué tal si ¿dice? Trabaja en una de las buenas? Ay, tú ya te da cuenta la gente de eso. Leti Andrade dice, producer y don Alex, cuenten su historia de amor. Yo no la conozco. Pues para empezar, nunca ha habido amor. Entonces luego te no hay historia. Leti. Miren, hermanitas, la productora agarró por algo, no fue por amor. Sí. Y por eso no lo suelto, hermanas. Por su cartera. No, pues él fue el que te bajó el dinero, no tú a él. No sé, ¿cuándo ha tenido el don Alejandro? No la friegues tú también. Mira, Gaby Ramírez dice, Guillene Coloco Rosa. Fabi. Sí. Ah, Fabi. Fabi, ay, sí. Ay, Coloco. Coloco Rosado. Ay, ¿cómo él cantaba el Coloco? La de la basura. Pues la sí, pero yo basura. No me la sé. Ay, ¿cuál te sabes? No saben ni quién fue el Coloco. Les aseguro lo que quieran que la productora no sabe ni quién fue el Coloco. No, ni pues quién era. No había nacido. Ay, ¿quién era Burbuja? Tú, doctor Memelowski. No sabía. Dice Misterioso, a ver qué dice Misterioso Sánchez. Saludos, doctora. Hermana golosa y moral distraída, o sea, pirujilla de a centavo. Desde chiquilla. No sean feas, hermanita, traten bonito. Les voy a cantar una canción. Dice Mar Menra, ay, Gigi, ya platica algo. Pues, ¿de qué quieren que platique? No me dicen nada, ¿qué les gustaría saber? A ver, ¿de qué quieren que hablemos?
Yo también les estoy preguntando. Dice, ay, no veo. JB Acevedo. Acuérdate, producer, cuando bailabas en el Tibiri atrás del arbolito. Cuando me bailabas en el Tibiri Tábara atrás del arbolito. Ay, no, esa es la historia que contó el George. No seas mentiroso, JB Acevedo. A ver, para ver si es cierto que eres de esos. Una canción, el nombre de una canción que era de la que le encantaba la producer, que la tenía bien. Ya la dijiste. No, hay varias. No es la del cebollón. Es otra. Ahora no es la del cebollón. Es otra. Ya les di una pista. Dice no, José Gutiérrez. Si las amigas son enemigas, ¿por qué no le bajaste el galán a la Flies? Ya anduvieras por las Españas empoderada. Empoderada, pues sí, ya anduviera bien europea, en Ibiza. Yo te respetando a las amigas. En las Islas Canarias, ya por todos lados andaría George. No, pero aparte no era mi tipo de hombre, ¿verdad? Ay, estás bien chistoso. ¿Y cuál es tu tipo? No, más bien tú no eres del tipo para los hombres. Esa es la diferencia. Mira, Fernán. La peluca me da tic. Mira, Fernán. Oigan, hermanitas, ¿no? ¿Qué creen que pasó un día? Fíjense, que es una reunión La Flies, justamente, ¿no? Y invitamos a muy pocos, invitó a muy poca gente y yo también invité a unos amigos, pero éramos muy poquitos, ¿no? Y entonces ya empezó a llegar la gente y todo, y así bien padre, ¿no? Y entonces cada que llegaba alguien empezaban, ¡ay, Flies, qué padre casa tienes, que no sé qué! ¡Ay, gracias! La otra hasta se voltea hacia el campo. ¡Gracias! ¿No? ¡Ay, sí, a tus órdenes! Y así se ponía. Bueno, y ya entonces así empezó. Para esto, pues, tenía cuadros y tenía fotos, y ya saben, ¿no? Como casa de viejita, así la tenía ya, pero llena de cosas. Ay, era como casa de viejita. Pues sí, así le gustaba, bueno. Y entonces ya, ¿no? Entonces ya de repente, ya saben, nunca falta la amiga chismosa, que no se sabe la historia, entonces tiene que averiguar. Y ella está de pierna cruzada, tomando su refresco o lo que estaba tomando, y empieza... Oye, Fly, ¿si esta casa te la compraste o es rentada? Y entonces la otra, comprada, soy propietaria. Me dijo, no. ¿Dónde he escuchado esas palabras? Ya era ridícula la Fly, ¿no? Soy propietaria. Ay, qué padre, que debe de costar muchísimo dinero esta casa. Pues algo. Pero bueno, en realidad no la pagué yo, también eso les tengo que decir. La pagó mi pareja, dijo la Flies. Entonces le dicen, oye, pero a ver, ¿tu pareja va a venir hoy o no? No, está en España. Y cada que decía España, como que se hacía española, está en España. Y no, como la rico. Paulina Rubio. Ajá, y entonces le dicen, ay, se fue de viaje, allá vive, es español. Ah, mira, qué padre. Ay, no, y entonces te compró la casa. Pues, de alguna manera sí, ¿verdad? Bueno, y entonces ya agarra y dice, ¿y quién es tu novio? Le dice, ¿no? Y ¿no tienes fotos de él y así para conocerlo? Ah, sí, y señala un mueble. Ahí hay varias y ahí está él. Y ya se paran las metiches, ¿no? Las que no lo conocían. Y ya se paran y están viendo ahí las fotos y se cuchicheaban, quién sabe qué se decía, ¿no? Y así estaban, así. Y de repente llega la Flies, ¿ya lo vieron? No inventes, Flies, está guapísimo, guapísimo, ¿cómo lo agarraste? ¿Dónde? ¿Cómo? Y entonces la Flies hace una cara así como, ay, pues sí, no está feo, pero tampoco. Poco así como guapísimo, guapísimo, pues no, ¿no? Y dice, pues es buena gente, ¿no? Y dice, ¿pero dónde lo conociste? Ah, no, lo conocí en Acapulco y no sé qué, ya empezó a contar su historia. Es que no inventes, y aparte se ve altísimo, le dijeron.
y entonces era chaparrito, ¿no? Dice la Fly, ay, no, ¿cómo va? Se va a ver altísimo, pues está bien chaparro. No, eso no es cierto. Ay, pues, ¿qué no es él? Y entonces ya se acerca la Fly a la foto y dice, ¿cuál? Ese, el guapo alto. Ay, no, ese no es. Ese es el príncipe Felipe de España, el que está abrazando al lado. Es mi novio. Van ustedes a creer las otras inventadas pensando que la Fly era la Leticia. Ay, no, inventadas, como. Fíjate, estaba el príncipe, que era príncipe, no era todavía rey. El príncipe, luego Raúl así chaparrito, abrazadito. Luego estaba quién sabe quién alto y alto. Ah, pues estas dedujeron que era el guapo, el alto, el príncipe, ¿eh? Nacas, inventadas. Ay, no, no, no. Pues ya, no, pues esta con trabajos agarró este chaparrito, no la friegues tú también, ¿no es como? Ay, no, no. Bueno, entonces se puso bien buena la fiesta, lo que sabe cada quien. Y entonces ya andaba bien peda la Fly. Ah, porque eso sí, se empedaba bien rápido, entonces ya andaba bien peda. Ahí vas otra vez con el cabello atrás de la oreja. Le habla el hombre desde España, ¿no? Que y le está habla. Ya bien borracha. Bien borracha. Dice, ahorita vengo, voy allá afuera porque me está llamando Raúl. Ay, ¿y qué? Pues que no contestas aquí. Va a oír el ruido, pero así hablaba como lento, ¿no? ¿Y qué? Pues no estás haciendo nada malo, ¿no? Cállense, cállense, no hablen, porque se enoja, ¿no? Le dan celos. Ay, no seas inventada. ¿Cómo le van a dar celos? ¿Celos de qué? Si estás más sola que yo, nadie te pela. Bueno, ya se sale, ¿no? Y ya tuvimos que bajar la música y tuvimos que quedarnos calladitas. Ahí está. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Ajá, bien. No. No. No, nomás me tomé una cerveza. ¿Qué? ¿Qué le decía, no? Pero yo creo que la estaba regalando. No, de verdad, pues es que estaba viendo una película y que me tomé una cerveza y me iba a quedar bien dormida, dijo, ¿no? Y entonces en eso que nos hacemos señas y que le suben a la música, alto, que empezamos a cantar y a gritar y a aplaudir. ¡Bravo! ¡Que siga la fiesta! ¡Fly! ¡No vas a cantar y a bailar! ¡Yupi! Ahora, que le cuelgan don Alejandro el teléfono y que se mete. Ya se enojó. ¿Pero por qué se enoja? ¿Qué tiene de malo? Tú, pues, si estamos puras amigas y todas somos pasivas, ¿qué importa? Tú aplástate, vente. No, pues se enoja porque es su casa. Ay, bueno, eso sí, tienes razón, hermana, pues tú también, ¿para qué invitas a casas ajenas? No, pues si no es tuya, ¿para qué invitas? Ay, no, que siga la fiesta. Empieza la fiesta. Y que llegan los strippers ese día. ¿Te acuerdas, productora, que llegaron los strippers? Ay, okay. Sí, unos bien buenos. La productora ni se acuerda, no sabe ni de cuál fiesta le estoy hablando. Sí. Ay, bueno, que llegan los strippers, hermanas, y que empiezan a pasar, ¿no? Ay, 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 y todas, bravo, mucha ropa. Todas agarrarle todo. Ay, sí, estaban bien buenos, lo que sea de cada quien. Y entonces agarraban, ¿no? Y que le empezamos a decir que se prepara la Flies. Va a tomarle foto. Y que la agarra, en ese tiempo estaba delgada, no sé ahora cómo estará de estar gorda, pero en ese tiempo estaba delgada, que la carga y que la agarra así, ¿verdad? Rete a gusto y que la levanta. La traía como reguilete. Miren la peluca nomás, le hacía así, y así, y así. Parecía Valero. Ay, no. Bueno, de por sí estaba mareada, imagínense después del azotón que le dio el stripper, cómo bajó. Bueno, y esa era muy fea de modos, porque luego bajándose del mareo, empezaba,
Uy, así le hace. Córrele al baño, tonta, que te vas a vomitar, puerca, aguanta, aguanta. ¡Ah! ¡Ah! Así le hacía. Ay, loca, ridícula, qué poco femenina eres. ¿Cómo vas a hacer así para vomitar? Y ahí la llevamos corriendo al baño, hermanitas, que levantamos la tapa. Y entonces ella seguía. Y así, ¿no? Ay, no, ya me había hartado porque se oía como diabólica, como muy macha. Ay, que agarro y que miren, en una de esas subo la tapa y que le hago, ¡vómita! ¡Vómita! Y ya empezó, ¿no? Ay, no, una cosa de verdad horrible. ¿Quién sabe qué madres estaba vomitando? Ahí, ¿saben de qué me acordé? Que parezco, ¿saben? La Blancanieves de Blancanieves, la de Derbez. Sí. Sí. Bueno, y ya, entonces ahí está. Ay, no, 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 una peste, una cosa terrible, no la podíamos soltar porque se caía, ya estaba bien peda, los strippers tuvieron que suspender el show, todas ya estaban enojadas, hermanas, porque todas queríamos meter mano, esta desfigurosa, ¿no? Y todavía termina, ¿no? ¡Dame papel! ¡Dame! ¡Dame! Ya le doy el papel. Y entonces, pues como clásica briaga, ¿no? Le nada femenina, don Alejandro, nada. Y ya, entonces ya agarra y avienta el papel que no cayó aparte en el bote. Ay, Dios mío, otra. Y ya agarra y dice, ya, ya me siento mejor, ya estoy bien, ya suéltenme. Bueno, sale del baño sola, caminando sola toda chica. Y se para ahí afuera del baño y dice, ¡se acabó la fiesta! Estilo Niurka, ¿no? No, hermanita. Y luego dijimos, pero todavía faltan los strippers, no han terminado el show, si lo cortaste, ¡se acabó la fiesta! Y así se iba de lado, ¿no? Así. Oye, hermana, ¿te quieres ir a dormir? Vete a dormir. Nosotros seguimos aquí la fiesta. ¿No? Pues, vente, te dije yo, te llevo a tu recámara. ¡Fuera! ¡Fuera! Y que grita, porque yo soy la dueña. Yo soy la dueña. Nomás le faltó eso. Oye, y lo peor, que había gente que era la primera vez que iba a la casa, pues no sabían las ridiculeces de esta jota inventada, que agarran y que empiezan a agarrar sus saquitos y sus suétercitos y sus bolsas. Y ahí van para afuera. En fila india. Y todavía pasaban ahí al lado de la playa. Muchas gracias. Fue un honor estar en tu casa, preciosa. Qué buen anfitrión eres. Y la otra así con tu cara toda briaga y dormida. Dice, ya, súbeme a dormir. Me dijo a mí. Ándale, le dije, ya camínale, desfigurosa, ridícula. Si eres así de inventada, ¿para qué tomas? Ay, no, pero te digo, camínale. Y ahí vamos, y ahí me acompañó alguien más para irla agarrando de atrás, no se fuera a venir de hocico a la escalera, ¿no? Y ya íbamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y subimos la escalera, hermanitas. Y de repente desde la escalera había como, pues como si fuera un tipo balconcito que veías para abajo, para la sala. Uh-huh. Y entonces se agarra de ahí y me dice, ¿la viste? Le dije, ¿qué? Dice, ya se fueron todos. Le dije, pues ya, ¿qué querías? Pues si los corriste. No. ¿Y por qué se fueron si estaba bien buena la fiesta? Dice. Estaba muy divertida.
Cuatro, pero muy divertidos. Dije, tú los corriste ahorita, si yo no me voy porque yo vivo aquí, pero los corriste a todos, tonta, Lela, no nos fuimos los que ya te conocemos, los ridículos, alimenta. Órale, métete a tu cámara. Bueno, háblale a los strippers y que nos sigan bailando a nosotras, dice. Ya se fueron los strippers, tú, Lela, ya ni dieron el show completo, todos se les tuvo que pagar por tu culpa. Ay, hermanita, me sentía muy mal, muy mal. Ay, no, qué feo, qué feo, qué feo. Acuéstame. Ay, no, es ridícula. ¿Cómo te voy a acostar yo? Yo que acuéstate, ya estás ahí en tu cama. Órale, échate. Ay, me dice, quítame los pantalones. Ay, me dije, no, hermana, no, duérmete vestida, a mí qué me importa. Adiós, y que nos salimos y que le cerramos la puerta, ¿no? Ahí viene la borracha esa. Y empieza a querer que le estábamos jalando la puerta para que no la abriera. Y, ¡ábranme! ¡Ábranme! ¡Me van a encerrar! ¡Me van a matar! ¡Algo me van a hacer! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Me van a acabar matando, infelices! Oigan, ya había enloquecido. Ya, bueno, ya total. Una de desfiguros esa noche. Ay, no, que yo dije, esta se le metió el diablo. No, eso no es normal. Bueno, yo que voy y ya me encerré en mi cuarto con la otra jota que se había quedado. Le dije, ya vente, hermano, y cierra bien porque no se nos vaya a meter esta loca con un cuchillo. Nos despeluca. No. Bueno, nos volvimos empelucadas por si entraba, nos confundiera, don Alex. Ay, yo pensé que se equivocara. Qué lista. Y qué coraje. Bueno, andar en taconadas y de hasta en tacones, por si teníamos que salir corriendo, pues ya, tacones aquí bajamos las escaleras como locas. Claro, tontas no somos. Oigan, pues ya el otro día, ¿no? Ya nos paramos y no se paraba y no se paraba y ya. Bueno, en fin, ya después de un rato te bajó. Y mire, ya te terminaste poniendo atrás de la oreja. ¿Cómo es ridícula? Ay, secretaria. Ahora. Y dice, ay, me siento bien mal. Ay, Dios mío. Ay, habíamos de ir por una pancita o algo ahí bien rico así, no sé qué, ¿no? Y le dije, para empezar, ¿por qué hiciste tantos desfiguros? A mí aclárame, ¿qué pasó? Ay, ¿cómo desfiguros? Pues hiciste esto, 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 te pusiste como loca, como energúmena, ¿no? Y le dije, empezamos a reclamar. Dice, ay, hermanitas, es que no están para saberlo ni yo para contárselos. ¿Qué pasó? Pues es que, miren, resulta que cuando dijeron que iban a traer a los strippers, pues, Saúl se enojó, porque pues ya sabía él que iba a traer strippers, ¿no? Pues ya él sabe cómo soy. Entonces, bueno, ya nos enojamos. Pero ya cuando iba a empezar el show, pues dije, pues me voy a ir a poner los lentes un rato para sentir todos, para tener todos mis sentidos abiertos. Y fui y me fumé unas hierbitas de esas que me gustan. Las que dan risa. No, pero eso que él decía que se ponía los lentes y con razón cuando bajó venía como loca, como ida, como perdida, como Lela, ¿no? Pero yo pensé que por la, no, que por la discusión que había tenido con el hombre, yo dije, pues yo creo que está sacada de onda, vete a saber, ¿no? ¿Qué le diría? Pues nadie supimos. No, venía bien pacheca. Y entonces le llega bien pacheca y empieza a meterse así alcohol, alcohol, alcohol como loca. Luego el stripper la carga como desfigurosa, la anduvo azotando por todos lados. Y ella dice, ay no, pero con eso yo sentía que me tocaban sus brazos, todo mi cuerpo, que se acercaba ahí a mí, olía su respiración, la sentía y así le hacía. ¡Ay, bueno! Le digo, y cuando vomitaste, ¿no sentiste todos tus sentidos, puerca asquerosa? Lárgate de aquí, vete a lavar el hocico, le dije, porque no vas a desayunar, ese hocico putrefacto, olías horrible.
ay, ya, dame de desayunar mejor y vamos a continuar. Ay, no, 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 una cosa muy fea, muy desagradable fue ahí en esa fiesta, y no, y que le dije, y el otro también la regañó y le dijo, ahora háblale a todos y discúlpate, porque los corriste horrible. ¿Y qué creen que dijo la infeliz esta? Dice, ay, pues ¿quién les manda a estar de pinches metiches en una casa ajena? Sí, ay, no, qué fea eres, cómo te atreves. Ya nos corre y no pidió disculpas. Ay, ya me dolió. Ay, ya me puse como la plasto. Ya te estaba saliendo. Está mi gorra. El salpullido. Ya me está dando comezón, don Alejandro, bien sí, feo. Ya llega un momento en que ya todo. ¡Ay! ¡Órale! ¡Ay, ahora! Así se cambia una la pelota rápido. Cuando llega tu papá, rápido. Ay, así. Rápido las cosas. Ay, me están poniendo una gorra, padre. Ah, pues sí, bien listas. No, con la pelona. Ay, mira. Mira, ¿quieres? Se murió. Lalo. Dice, a ver quién dice aquí. Ahora que soy la pájara Peti. Ay, sí. Ay, no, sí, que sí. Ay, Alejandra me... Marín dice, Gigi, como Velma de Scooby-Doo. ¿Quién es el bulbo? Saludos desde Illinois. Saludos a mi mamá, Ana. Ana, doña Ana, hermanita, le mandamos besos con salsa. Saludos. Alguien que saludos. Participaba en el programa hace tiempo y que dice que se andaba comiendo al Philip. Yo no sé si sea verdad o mentira. Dicen. After Effects, saluditos, After. Saludos. Dice After Effects, ay, están en vivo, pero ay, no estés fregando, pues estamos ahorita aquí aplastadas, ¿no nos ves? Son 9:43 de la noche en estos momentos, desde la Ciudad de México para todos ustedes, el mundo entero recibe en sus hogares. Ay, como, ¿sabes quién daba las noticias así tú con estos pelos? A ver, espérate. Déjenme volver a poner para hacer de Lupita. Sería. Lolita Ayala. Lolita. No, sería Lourdes Guerrero, nada más en negro. No, Lourdes lo traía más corto. Ah, sí, no, Lolita. Lolita. Licenciado Sabludovsky, en estos momentos nos enlazamos hasta Illinois, donde acaba de suceder una tragedia tremenda. Vamos para allá y regresamos al estudio. ¿Y para qué se volteaban? ¿Se acuerdan que se volteaban? Vamos al estudio. Ay, ¿y para qué te volteas si tú no vas a salir ya? Ya vamos para... Ay, no inventarás, eran muy ridículas en esos tiempos. No, no, no. Dice. Se volvió a poner el pelillo atrás de la oreja, dime. Ahorita va a empezar con la comezón otra vez. Gerardo Gómez. Jorgito, te ves como anime japonés. Y la producer, qué bonita chamarra. Gracias, Gerardo, gracias. A un tiempo trajo el cabello así la productora. Claro. Ya tengo la productora. Sí. Así. Sí. Largo, ah, pues cuando lo Alejandro, así andaba de desfigurosa. Así, claro, así te veía claro. Como yo, ustedes dirán que el don Alejandro se enamoró. Así como tú. Así se veía. Imagínate cuando llegó el don Alejandro y la productora. Mucho gusto, Rosa María. Hola, Alejandro. No, le dije Rosy Mendoza. Mucho gusto. ¿Y es cómo te contestó Alejandro? Doña Federica, tu hijo. Qué bonito corte traes. Qué guapa. No, y el don Alejandro le dijo, oye, ¿crees que me quede tu corte con lo largo que yo lo traigo? Ay, la productora echa mi alcohol con esta quebrada. Dijo, ay, nada no. Más me lo pero... alacio, dijo él. Nada más me prestas tu plancha.
Pero así salía, hermanitas, con su pelo así y sus tacones. Y lo, ay, nomás que ya sin lentes, ¿verdad, productora? Así sí, salía. Sí, yo sin lentes. Así, y ya llegaba. Ah. Ya daba los lentes para el sol si es que andaba en la calle. Señor gerente, es en salchichonería, ya no tengo jamón. Ahora, señor gerente. Así estaba la productora. Menso. No, y la vez que fue, ella era la encargada de salchichonería. que una vez llegó el proveedor, ¿no? Uno de los proveedores. Y entonces ya le dijo, oiga, así llegó ella con el cabello, que se lo arreglaba rápido para estar presentable. Uh-huh. Ya llegó. Hola, soy Rosy Mendoza y quiero decirle que no le vamos a comprar más en esta tienda y en este departamento. Y entonces el proveedor, ay, pero ¿por qué, señorita? ¿Qué pasó? Y le dice, ¿cómo que qué pasó? Nos están mandando puro mugrero, cosas echadas a perder. Mis clientes ya se han enojado, ya se nos ha ido mucha gente por su culpa. Llévese todo su mugrero, le dijo. Y le dice, pero dígame, ¿qué es lo que le mandamos mal o qué venía echado a perder? Por supuesto que lo vamos a cambiar y no sé qué. Ahí está. Muchacho, abre el refrigerador y trae todo lo que hay en el refrigerador, tráeselo a este señor, que se lo lleve. Y ya no, vamos a cambiar de proveedor, gracias. Y se va la productora. Ahí se va, bien enojada. Llámelo. ¿No? Fue con el gerente y le dijo, ya me lo puse en su lugar al de jamón para que ya se lleve todo su mugre. Y entonces ya no. De repente ya estaba el del jamón con el gerente. Hablé y alegué y alegué y traía cargando la pieza del jamón. Ay, pues y entonces la veían y todo. Y la productora con doña Emma. Ya se debe estar quejando. A ver, ahora qué va a decir. Pero no le hace. Todavía de que hacen sus porquerías, quieren que uno se los justifique. No. Búsqueme otro proveedor, doña Emma. Y ahí está la doña Emma que no sabía ni cómo se buscaban. Bueno, de repente viene el gerente con el del jamón. Y esta se dio cuenta de rojo y otra vez se arregla el cabello. Llegan. Oiga, de salchichonería. Dígame. Y dice el gerente, ya hablé con el señor del jamón. ¿Y qué le dice o qué piensan hacer? ¿Y ahora qué le dice? Así, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice? Pues que el jamón no está mal, ni el queso, ni nada de lo que usted regresó. O sea, me quieren ver la cara de tonta a mí. Es que no está mal. En serio. Présteme ese jamón. Y ya se lo dan, ¿no, hermanitas? Y entonces empieza, que agarra un cuchillo y lo parte a la mitad. Y ahí va. Vean cómo está por dentro estas porquerías. Esto está echado a perder. Ya hasta está saliéndole gusano, dijo la otra. Muy seguro. El queso está verde, horrible. ¿Qué cosa fea? ¿Quién se va a comer eso? Entonces el gerente y el del jamón le dicen, oiga, señorita, ¿usted nunca ha comido queso y jamón gourmet? Pues todavía no sabía gourmet. En su pueblo se usaban esas palabras. Y entonces se quedó así, miren. Sí. Me encanta. Ya recordé de alguien que de se hecho, quedaba con la boca abierta. De hecho, me encanta el queso y jamón gourmet, por supuesto.
Que le empiezan a explicar de los jamones y de los quesos que se veían verdes y se veían como con cosas por el mugrero que les ponen, ¿no? Pero que dice alguien que son exquisitísimos, ¿no? Deliciosísimos. Exquisitísimos, ajá. Sí. Y entonces que le dicen a la productora, ahora vaya usted y saque todos esos jamones y todos esos quesos y póngalos a la venta. Y si no sabe de algo, no se vuelva a meter, por favor. La productora se vuelve a acomodar. Ya sabía que eran gourmet, pero hay unos que están mucho mejor que los de este proveedor. Ay, no, vieja chismosa. Pues si no sabías, productora, no sabías que eso existía, ¿eh? Diles que no es cierto, diles. Yo nada más conocí al queso, Oaxaca. El Oaxaca, sí. Y el fresco, cuando te hacías tus tacos de frijol con queso fresco, ¿eh? Pero ella no sabía que había regresado todo, hermanitas. No, 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 esta mujer, de veras. Qué horror. Pero bueno, qué horror. Dice Misterioso Sánchez. Ay, no. Doña Dulce Canseco. Doña Dulce Canseco. Ah, no, Eddie G, dice. Dice Gaby Israel Romano que la saludes, Gigita. Gaby, hermana, con salsa, te mandamos besitos, hermanita, muchas saludos, gracias. Saludos, Gaby. Saludos, Gaby. Dice, ¿a quién está ahí? Ivette Pérez, Moni. Gigi, mándale un buen de tus carnes a mi hijo Lorenzo, que regresó a la escuela. Y siente que no es él. ¡Ay, qué listo! ¡Ay, ahora siento que no estoy en mi cuerpo! ¡Ay, que no! Ajá. No friegues, Lorenzo, ¿eh? No estés de huevón. ¡Órale, vuelve a tus carnes y a carne! ¡Mira qué listo el chamaco! ¡No estoy en mi cuerpo! ¡Buena salida! Fabi Ramírez, dice, hermanas, Fabi deberían Ramírez de enseñarnos un día una foto de la Flies. Ay, no tengo, creo, ninguna. Tú. Estaba tan fea, que cuando tomaban las fotos la ponía de espaldas. No creo poder. ¿Ve? No, salía en negros pero la foto. Suertuda. ¿Qué? Salía en negros la foto. Ah, sí. Como negativo. Ajá. Sí. Hola, cuatro fantásticos con salsa, saludos desde Texas. Saluditos, saludos, mi querida Ruth. Saludos. Damos besos. Y por último, Gotita Salamera. Dice: saludos, hermana Gigi, a todos, un día de modos, amiga Michelle, y felicita a la que ya se va a la universidad. Ay, todos sí. Ya están felices porque ay, ya los escuchan, sí. Se van. Sí, ya van a descansar. Mi hermana, felicidades. A darle duro a la university. No andes noviando, ¿eh? No andes ahí de traviesita, ay, porque ay, luego sale. Ay. Yo nada más te digo. Sí, ¿verdad? O sea, si andas sin novio, entonces te vas a quedar como esta que está aquí. Y nos digan sus consejos que dio hace rato. No, sí. Escoge, ¿qué prefieres? ¿Terminar la universidad o salir de zona? Elige, hermanita. Ay, no, 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 no. Mira, Daniela Guerrero dice, Gigi, mándame un saludo y mándame un vuelve a tus carnes porque por fin terminé la maestría. Salúdame a la bella producer y a don Alex. ¿Qué tal? Ay, hermanita, un saludo. Felicidades. Salsa, felicidades, maestra. Maestra Elba Esther. Ay, yo. No te digan así, hermanita. Saludos, ay, no, no, mi querida Dani, felicidades. Leti Andrade, saludos, hermanita. Oigan, pues ya nos vamos, hermanitas, porque ya llegó la hora del adiós. Ay, adiós. Ay. Joel, ya nunca te veré. Adiós, don Alejandro. Nos vemos mañana, muchas gracias.
Ahorita las maletas van a llegar. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana. Y lo de los premios, ¿no? ¿Lo vas a dar? ¿Cuáles premios? ¿De qué hablas? Ay, no, no tenemos hoja. Regalos Origel no está. No está. Ese niño peludo no llevó las cosas, ese niño peludo, ¿ya ves? No trajo cuaderno. Lo hacemos mañana. Adiós, don Alejandro, ya, adiós, ya se despidió. Bye, adiós. A decir las mismas caladas, adiós, ya. Fernán, adiós también tú. Buenas noches a todos y a todas, gracias por estar aquí con nosotros. Y síganse suscribiendo a mi canal. Ay, sí, no, bye. Qué emoción, no, nos antojó mucho. Adiós. Gracias, productora querida. Gracias, gracias a todas, hermanitas. Les agradezco mucho. Cuatro, sigue. Cinco. Se acabó el tiempo, hermanas. Ya nos vamos. Les mando besitos. Cuídense mucho. Oigan, ahorita ya en media hora empieza el Philip en su canal, por si lo quieren ver, contando sus historias de famosos. Y los esperamos mañana a las 2 de la tarde, obviamente en el En Shock. Besitos, hermanitas, con salsa. Les mando muchos besos y un Ricardo, Ricardo. Gracias.